Pásenle, muchachas. Gracias. Déjame entrar a Sonia. Sí, gracias. Muchas gracias. Okay. Muy bien. Mira esto. Invité a María que me acompañe a escoger un vestido para la pasarela de mujeres abusadas en la que voy a participar. Hola. Hi. How are you? Raquel, nice to meet you. How are you? Nice to meet you. Thanks for coming. Thank you. Sonia. Hello. How do you do? How are you? Great, thank you. My name is Sonia Ete. What's your name? I know you. My name is Cici Fleitas, Sonia. Nice to meet you. I'm fascinated with you. So beautiful all thank here, you. Right? Thank beautiful you. Dresses, oh my God. I'm looking at your image. Me está mirando, mira, me googleó. ¿A poco? Sí. Oh. You look different. Well, I want you to try on some clothes. Okay. So let me show you. Okay. This one is I'm nice. I'm not sure. Oh, do you like it? It's nice. I'm not sure that will fit you. Sonia, hello, ¿ya viste la foto? Estamos exactamente iguales, ¿cuál es el problema? What about this one? Oh, that's Paris Hilton. Oh, this is gorgeous. Let me see. I don't know if it's gonna fit you. Oh. ¿No estás seguro si te vaya a calar ese también? Paris Hilton aquí no cabe. Paris Hilton es como esto, más o menos, de tamaño, es chiquitita. Pero con el cuerpo de Cici, with this body, oh my God, it's gonna be... No, it's gonna be too small for you. Too small? Mm? Really? Yes. Yo creo que esta diseñadora tiene escasez de tela en el taller. Let me try that top first. This one? Yeah, okay. That top first. Porque ese top, ¿sabes qué? Con una falda negra larga. ¿Tiene una falda negra larga? No como esa. Probably the length will fit, but I'm not sure around your waist. Dice que a lo mejor sí, porque estás alta, sí te queda, pero ajá, a lo mejor no en la... ¿En dónde? Aquí en la cinturita. ¿Estás segura? Hello. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Soy Victoria. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Pues bien, aquí un poquito sacada de onda porque pues no nos hemos visto desde que regresamos del viaje. ¿Me abandonaste, Victoria? No me digas eso, tú sabes que yo te quiero mucho. ¿Por qué no nos vemos, Lucy? Vamos a tomarnos algo y platicamos. Si quieres invitarme a que nos veamos en buena onda, sí lo hago, pero no quiero saber de chismes, no me reclames de Cici. Al contrario, por eso quiero verme contigo para dejar las cosas claras, para que no queden dudas, porque tampoco soy ninguna chismosa. Pero es que me sentí mal con Cici, tú tienes que entender. Pero te corriste, te fuiste, como que si alguien te iba a atacar a ti, ¿o qué? Esto es horrible, la verdad. Yo pienso que a todos les bajó, yo no sé, porque no es normal. No, para nada, pero la verdad es que me sentí mal con Cici y me dieron ganas de estar con ella. Por eso me quiero ver contigo, para platicar de ese problema, dejarlo claro, aunque yo también tuve algo que ver. Bueno, ok, ok. Sí, no, es... Too small. Ay, pero you ropa... need to lose 10 pounds, darling. ¿Qué dice? To wear this dress. Vas a tener que perder peso. No, como 10 libras. Too... ¿Que yo tengo que perder 10 libras o ponerme su ropa? Para poder quedar en ese sí. Ubícate, mamacita. Aunque seas diseñadora, las latinas somos voluptuosas por adelante y por atrás. Diseña ropa para nosotras para que te hagas famosa en el mercado hispano, porque tú en el mercado hispano sabes quién eres. Nadie. No eres nadie. Tú dices que tengo que perder 10 libras. This is not normal. Just tell her as dice a model. No es normal, she's a little bigger than what it is. I cannot dress sí, up. Pero yo no soy una modelo. Ella no es una modelo. Sí, she's not a model. But Fernando told me she's a perfect. Oye, para mí me llaman aquí. O sea, a mí me llaman y me dicen que vengan a tu taller. They call me and they tell me to come over here. It's unbelievable. Hello, I'm talking to you. Okay. They're calling me to tell me to come to your place. Okay. You know, to try on your clothes. And you're offending me. Don't raise your voice. Huh? I just was told. I am Latina. You know? Okay. And as Latina that I am in my perfect weight. And if you're not used to women having breasts and having butt, you know, I'm so sorry for you. You gotta change your designs. Let me tell you. Todas las marcas más grandes, no como tú que estás empezando, todas las marcas grandes lo que quieren son latinos, porque representamos el poder en los Estados Unidos. Somos el poder. You know who I am in the Latino market? With your attitude? Ella no sabe, tú me conoces, ¿verdad? Ella no sabe quién soy yo en el Latino market. I don't understand. You have such a disrespectful. ¿Quién eres tú en el mercado latino, Sonia? Who the hell are you in the Latino market? Ubícate. Tienes que coser para nosotras porque tú en el mercado hispano no eres nadie. Hey, just let her get out of my place. Immediately. She cannot be like, she has amazing temperament. Absolutely. Just tell her. I will get out of your place. And you see this bot? This is Cuban, baby. This bot is from Cuba. I am so sorry that here you don't have that. You use your butt. And you know what? All of Hollywood, they pay a lot of money to have one like this. And mine is natural. Goodness. Tell
that was right over there. Ah, por aquí. Yeah. Okay, thank you. Hola. Lucy. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, hermosa. No sabía que ibas a venir. Sandrita, ¿no te molesta que salga Sandra, eh? No, me molesta, bueno. Que nada más no sabía. Ay, ¿pero qué es esto, Lucelva? ¿Por qué me traes a Sandra? Yo te invité a ti y contigo es con quien quiero hablar. En otro momento hablaré con Sandra. ¿Por qué me la trajiste? Yo quise traerla porque sí pienso que todo lo que pasó en Gila realmente no tuvimos tiempo de hablar, de platicar de todo lo que nos pasó, todo lo que vivimos. Y sí siento que realmente le debes una disculpa a Sandra también por todo lo que... En su momento, si yo lo creo conveniente, lo hablaré con ella. En esta ocasión yo quería reunirme contigo porque la situación que se dio en Anguila fue contigo. A mí me parece mal que si quieres que de me verdad, quede callada, vas a estar me con esta actitud con porque forma. Me paro y me voy. Ay, Sandra, ¿cómo me desesperas de verdad? ¿Que no entiendes que vine a hablar con Lucelva? ¿Qué tú crees, cabeza hueca, que el mundo gira a tu alrededor? ¿Sabes qué? ¿Por qué no lo dejas hablar primero a ella? Ok. Lucy, quería hablar contigo porque todo lo que pasó en Anguila, yo me siento también hasta cierto punto responsable. Quiero que sepas de... Hacia ti no tengo ningún reproche, no me molestó. No lo vi mal que Victoria se haya ido con Sisi, pero me hubiera gustado que también tuviera un poco de consideración a mis sentimientos, puesto que Victoria fue parte de la broma hacia mí. Igual lo dijiste, tenemos una relación bonita. Y todo eso que dice Sisi, que de la ropa, que de mi pelo, que no sé vestirme, que no tengo estilo, que soy una naca, no me interesa, para nada que me interese. Lo que a mí sí me molestó, no tanto fue el regalito pendejo que me dio. Yo no le di, ni creo que le he dado, ni le voy a dar la confianza para que tenga esos atrevimientos conmigo. Bueno, ahora cállatelo. No, ahora escúchame a mí. Lo que ella me vino a decir a mí es meterse en mi relación financiera. Así yo no puedo platicar. Que vos no querés escuchar. ¿A dónde vas a llegar? Ella, vos no estabas. Ella se metió conmigo en mi situación financiera de mi casa. Mi casa me las compré yo con mi dinero. Que yo lo haya invitado a Montero a vivir a mi casa. Bueno, está bien. Y ahí fue la cachetada. No, pero ahí fue la cachetada de Sisi. Cuando yo se la di por mi equivocación y le pedí disculpas. Y ella después lo que me hace es, en vez de pedirme disculpas sanamente, sácate. Por tu hija, no ha nacido una mujer que me toque la cara. Estamos peleados por boludeces al fin de cuentas, ¿te das cuenta? Bueno, en algún momento que tú puedas, siéntate, habla con ella, espero las cosas hablando de manera civilizada. Bueno, entonces si vos podés interferir, me sería genial. Perfecto. Ay, bueno, Victoria, vamos a ver si vos podés lograr que esta mujer se comporte civilizadamente. Lo dudo mucho. En otra ocasión, nos reunimos con ella, tú hablas con ella, calmadas, tranquilas. Okay. Ahora, ¿me dejas terminar mi tema con Lucy? Por supuesto que quiero que termines con Lucy. Gracias, yo creo que somos todas amigas. Gracias, ¿entendés? Amiga. Yo para también. Eso vine. Yo también. Ah, qué bueno. Salud. Ok, Lucy. Un saludito, yo chicas. Yo sé que tú no eres una mala persona. Yo sé, aunque se vio feito y como medio planeado que traías la naranja ahí como para tirarle. Tienes que tomar porque si no es mala suerte. Bueno, no la traía como para hacerle algo a ella, yo me la iba a comer, no era para mientas. Yo no, perdóname si te quiero que pedirte disculpas si te grité. Yo quiero ser amiga tuya, Victoria, como le he sido siempre. Quiero mucho, y me encantaría realmente que seamos amigas todas y ojalá con Sisi pues podamos entonces hablar. Entonces hagámoslo, hablémonos siempre así las cosas, calmadas, tranquilas y con sinceridad y a la cara. Ok. Como debe ser. Perfecto, como ¿sí? amigas. Honestas. ¿Estamos? Hola, mi amor. Hola, pero ya salió el sol. Vea nada más qué bellezas, Kenia, mi vida. Tan bonita como siempre, mi amor. Me fascina estar en mi casa con una verdadera amiga. Yo ya no tomo. ¿Qué estás tomando tú? Estoy tomando cola idiota. Te digo por qué. Porque se me hace que estoy embarazada. Ay, cállate. ¿En serio? Fíjate que estaba en mi curso de meditación, te lo tengo que contar increíble. Ay. Pero me empecé a sentir mal, como con mareos, así. ¿Y por eso piensas que estás embarazada? A mí se me hace. Yo nunca he tomado pastillas anticonceptivas porque cuando las tomé me salió barba. No es lo mío. Ahora que estuve en la meditación con mi guía espiritual, el doctor Alfonso Ruiz Soto, que es doctor en leyes, él tiene una institución que he venido apoyando, que él formó, que se llama Altía. Uh-huh. Y apoya
a toda la gente que tú te encuentras en el aeropuerto de México, sí, 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 que está en silla de ruedas. Él se ha encargado no solamente de levantarles su autoestima, capacitarlos emocionalmente para que puedan desempeñar trabajos. La idea es que yo quiero mandar a hacer todo esto para ponerla a la venta, porque todo el dinero que yo gane, sí, voy a donarlo, okay, para esta causa, que me parece una causa muy buena, pero increíble. Con Kenia me siento súper cómoda porque es una mujer muy sincera que te habla siempre con la verdad, tranquilidad, con una sonrisa y de frente. ¿Qué cosas he tenido que vivir para entender? Pero nunca es tarde. No. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Good, how are you? Fine, thank you. My name is Emilia. Emilia, I'm Cici. Vengo con Cici al tratamiento rejuvenecedor. De verdad, qué bonito gesto el de Lucy de hacer esto por Cici. Me gusta ser parte de ello. You ready for your coldest experience ever? Yo no sé si estoy muy lista para que me congelen. How many degrees? Minus 240 Fahrenheit. Menos 240 grados, yo me muero. Really? O sea, yeah. ¿Es en serio? Pero tú te vas a meter conmigo, ¿eh? O sea, sí, yo sola sí, no. Sí. No, obvio, pues vengo, pagué por las dos. ¿Pagaste por las dos? Claro. ¿Y por qué pagaste? Déjame, darte esto y ya después me invitarás. Ay, todo. Che, Raquel, como estás vendiendo conciertos, La próxima, invítame a tomarme un helado de chocolate con mucho sirope y mucho caramelo, así de esos que vienen así divinos, y la pasamos mejor que congelándonos. Oye, no seas mala. Okay, yeah. Are you guys ready? No. Let's go. Let's go. Come on in. Es correcto que nos querramos ser bonitas y todo, y yo entiendo tu preocupación porque todo se está cayendo a cierta edad, ¿verdad? Pero pues no es para tanto, mi reina. Congelarse, taca. ¡Oh! ¡Look at this! It's like, siento el hielo aquí en mis piernas. It's cold. It's freezing. Cold. It's damn freezing. Well, you just survived the coldest place on earth. ¿El lugar más frío de la Tierra? ¿En serio? ¿Es cierto? ¿Qué terapia de cinco ritmos para tener energía, ni qué terapia de cinco ritmos? Esto es lo mejor que me pudo haber pasado, no juegues. ¿Qué terapia de cinco ritmos? Espero que Cici no se sienta ni con Estela, ni conmigo, ni con nadie, por no haber sido invitada a la terapia de los cinco ritmos. ¿A dónde nos invitó Estela? ¿Estela? Estela. ¿A terapias? ¿A mí no me invitó? ¡Ay! Una terapia divina, ahí de cinco ritmos, así como para la energía. This is amazing. ¿Quién fue, ¿eh? Ya entiendo por qué no me invitaste a la terapia de los cinco ritmos, para poder hablar de mí cómodamente sin que yo estuviera. Eso mismo hacen los programas de chismes. Hablan de mí sin que yo esté, porque cuando me tienen delante no se atreven. Perfecto, esto yo voy a tratar de buscar más información. Si tienes las imágenes, si tienes el video, mándamelo antes para que yo lo pueda ver. Sí, eso es lo que estamos trabajando para lo tuyo. Victoria, no cantes Victoria. Quiero hablar contigo, mi amor. Vengo a decirle a Victoria del Nopal frente a frente, digo, bueno, frente a su nariz de corneta, lo mucho que me dolió su traición. ¿Qué pasó, Alicia? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Tú cómo te sientes? Yo me siento muy mal, muy, muy mal por todo lo que pasó. Pero quiero primero escucharte a ti. Dímelo en la cara, como siempre nos hemos hablado. Estoy cansada, Alicia. Estoy cansada de aguantar que nunca se sabe de qué humor vienes. Ahorita vienes muy linda, me parece muy extraño, no entiendo por qué. Oye, es que ya estoy fastidiada. No sé con qué Lisa me voy a encontrar. Con una que te dice buenos días, mi amor. O con otra que te manda al demonio como si nada. Tú a mí me caes muy bien. Hicimos una verdadera amistad. No vengo aquí para ganar la batalla, para que la señorita Laura pueda sentirse. Te lo dije. Elisa te va a terminar traicionando. No. Quiero que me escuches.
cuando yo decidí ser tu amiga a pesar de todas las barbaries que dijiste de mí. Y cuando lo hablamos, lo dejamos fuera. Yo no me ando llevando las cosas, ¿no? Una vez que las dejo, las dejo. Yo realmente te ofrecí una amistad a pesar de todo eso. Yo fui la única que estuve ahí cuando todas se voltearon y te dieron la espalda. ¿Ok? Pues, y la única razón por la cual yo quise que tú te vieras con la señorita Laura es porque yo te veía mal. Estaba mal dentro de ti. ¿Cómo va a quedar bien, mi amor? Pero dime una cosa, ¿cómo no va a quedar mal una persona que fue agredida con lo que tú me viste? No elijas mis batallas. Admito que soy una persona que la arma de pedo, pero hasta para ser pedera tengo mi propia agenda, chula. Está preciosa tu casa. Wow, gracias por haber venido, chicas, a mi casa. Está increíble. Hoy invité a las chicas para que conozcan a dónde vivo y también para conocernos de esta forma un poco mejor y así poder conversar con ellas mucho más abiertamente. ¿Sabes que yo tengo este juego? ¿Más? No. Me encanta. ¿Tienes este juego de Versace? Sí. Que yo te siento que vos y yo tenemos muchas cosas en común. Está. No más. No solo el gusto de los hombres. Anda a quedar. ¿Qué? Ah, yo tenía un novio árabe y me quedé encantada con él. Lo que pasa es que a mí me encanta la cultura árabe, ya lo saben. Sí, ya lo sabemos. ¿Fue buen amante o no? No, la verdad que no. A ese momento era buen amante. Ahora cuando me doy cuenta lo que me hacía y lo que me hacen otros, digo no. Ya, ahora que ya estás más curtidita. Ahora que puedo comparar y tengo el espectro más abierto. No, pero en su momento yo estaba fascinada. Quiero invitar a las chicas al club de polo. Así aprenden a jugar al polo, jugamos tenis y además vemos unos auténticos jugadores de polo guapos. Chicas, ¿y qué tal si vamos a Santa Bárbara Polo Club y buscamos unos jugadores de polo? Qué ampliar nuestro espectro. Vale, ampliar su espectro. Yo les tengo compañía. ¿Podemos jugar al tenis? ¿Le gusta jugar tenis? Sí. No sé, pero mi cantante. No, jugar tenis. Mil gracias. Vamos a hacer una cosa. Que no venga ni Sisi, cubana, ¿no? Ni tampoco Victoria. La invitamos a Estela y a Rosy. Luego me pasa los datos del viaje porque yo me tengo que ir. Yo cuando estuve en mi tiempo que me di para meditar, medité muchas cosas y tengo muchas opiniones que ni siquiera te voy a hablar a ti mal de lo que pienso de la señorita Laura. Porque yo lo hago de frente, ¿ok? Y no quiero saberlo, bueno, ya no quiero estar en medio de chismerías. Me parece súper bien. Yo te pido, no quiero una respuesta ahorita porque a lo mejor para ti esto es muy sorpresivo. La verdad, sí. ¿Ok? Tú has dicho cosas de mí, yo he dicho cosas de ti. A mí me gustaría que lo reflexiones y yo... Lo que quiero, como dice el Pocho, quiero a mi amiga back. Quiero a mi amiga de vuelta. A mí me interesas tú. Porque tú y yo hemos tenido una cosa, Victoria. Nos hemos dicho las cosas de frente siempre. ¿Sí o no? Por ¿no hay supuesto, algo? Porque yo así soy, tú también. Tú tienes entonces, tu forma de ser lo que sí. Entonces... Yo no quiero volver a pasar por lo mismo contigo, Elisa. Te lo digo aquí de corazón. Okay. No quiero volver a pasar un momento en el que se te escape la loca de la casa, como tú misma lo dices. La loca de la casa y me venga a afectar. Mi amor, todos pero hemos trata de mantenerlo dicho. Y de contenerlo. Por eso, mi amor, estoy de acuerdo, Elisa. Estoy de acuerdo, pero cada quien decide, ¿me entiendes? Te voy a decir cuándo cambian las personas. Que está dispuesto a soltar y que no. Te digo cómo es el cambio de las personas. No es un cambio de que te tomes una pastilla de chiquitolina y ya. El cambio viene de adentro y el cambio es vas por día. Dejémoslo al tiempo, ¿ok? Me parece muy bien. Qué bonita comida tuvimos, ¿no? El otro día. ¿Cuándo? Cuando fue una... Ay, nosotras tres allá. ¡Ah, claro! ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Con el italiano, cuchara. ¡Qué rico! Y no me platicaste qué pasó. Discúlpeme, yo ya no sé ni en qué día vivo. Sandra nos invitó a su club en Santa Bárbara. Espero que, como se nos adelantó, allá nos esté esperando. Lo que les tengo que platicar es más fuerte que de lo que se imaginan. Acabo de pasar un día... espantoso de que no lo puedo creer con Sisi. ¿Te peleaste con ella? No, espérate. No, o sea. Dije, ahora sí ya valió, ya se hasta va. Hoy no nos hemos peleado. Ella tiene un amigo productor, Fernando, que la recomendó con una modista. Entonces, me dice, ay, vamos a, quiero probar unos vestidos para lo de la pasarela y vamos a tener eventos y todo. Y esta, se llama Sonia Ete, la diseñadora, pero
ya de entrada así como que se me hizo como, ¿qué es esto? ¿Qué es esta agresión indirecta? ¿Pero por qué porque agresión? Traía, espérate, traía un iPad. Cuando saludo a Sisi, traía un iPad y así como que la veía. Y dice Sisi, ¡ay, me estás googleando! ¿Estás viendo quién soy? Y de repente le dice, pero no estás igual que en las fotos. O sea que lo que tú quieres decir es que es robustita y de huesitos anchos. Le trató de poner un corsé hermoso, un corsé negro divino. Estampado de flores. Estampado como con flores rojas, precioso el corsé, divino negro. Y entonces esta muchacha sí, todavía, o sea, no le cerraba y yo, no es cierto lo que está pasando. Ay, Raquel, eres tan ingenua, aún no te das cuenta que yo estoy detrás de todo esto. ¿No le quedó la ropa? No, no le quedó la ropa. Hubo una terapia de no sé qué fregados, de los cinco movimientos o no sé qué. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué terapia hiciste que no me invitaste? Me las sé todas, güey, ¿eh? Bueno, te quiero explicar para que vos no, para que entiendas. Por favor, explícame porque con Rosy me lo dijo Mari y me dolió. Te lo juro que me sentí contigo. Mira, te voy a explicar. Hay que reflexionar un poco, por lo menos tratar de hacer reflexionar por separado, así como lo hicimos con vos, poder hacerlo con ella también. Sí, sí, no seas tan sentida. Solamente queremos tener el punto de vista de Lucelva y obvio que con vos no se va a abrir, boluda. Relájate. De Lucelva no hay nada claro. No está clara su forma de ser, no está clara su vida, no está clara su lana, no está claro. O sea, yo me enteré que en San Bart's se fue a comprar un anillo de $6,000 y no le pasó la tarjeta de crédito. Me confundió, yo pensé que era una buena persona. Pero después de lo que comentó de mí, y me lo dijo tan feo en mi cara. Te lo digo que me dolió, todavía estoy dolida. No, sí, yo entiendo que no se te olvide. Perdón, estuvo muy lo siento. Pero ya las vas a ver, o sea, van a venir, ¿no? Sandra va a estar, por supuesto. Esa es la otra. Nos invitó y... Pero, ojo, ¿Sandra es la que invita aquí? Sí. Híjole, si llegas a ver, no vengo. Si no te dije que Sandra iba a estar ahí, es porque no quiero más conflictos y quiero que te madures un poco, linda. Que vamos para adelante. Sandra nos invitó, claro, sí. ¿Tú no sabes quiénes van a ir a...? No. ¿A ti no te dijeron? ¿A dónde? Aquí ahorita. Al viaje de Santa Bárbara. Pues se supone que vienen todas porque Estela le dijo a ¿cómo se llama? A Sisi. Victoria es la única que no viene. Yo nada más queda calladita y gracias, Sisi, pero no gracias. Y no, pero te lo digo en buena onda. ¿A poco? Cámbiate ese pelo. Si te pones pelirroja, te vas a ver mejor. ¡Ay, no! ¿Así? Me encanta cómo habla. Invité a mis amigas a pasar el día al Santa Bárbara Polo and Racquet Club. Ya tengo todo organizadito, todo coordinado para pasar un día espectacular. Tenemos un desayuno y vamos a hacer enseguida un partido de tenis. Gracias. ¡Vamos! Sí, el primero es el partido de tenis y segundo es champaña. Es mi favorito, ¿eh? Salvo lo que nunca quiero tomar champaña ahora, pero ya se voy a tomar. Ahora sí, muy temprano para tomar champaña, ahorita todavía no. Ay, es un día precioso para jugar al tenis con las chicas. Bueno, entonces sí nos vamos a vestir porque vos ya estás divina, pero nosotras nos tenemos que poner las playeritas cortitas. Claro. Vamos por acá, ponemos la ropa de tenis, ¿quieres? Las acompaño de cualquier lado. Vamos, gracias, yes, chicas, yes. Gracias. Sí, sí. Okay. Oye, qué bonito día. ¡Ah! Ahí te la saco yo acá. ¡Epa! ¡Wow! Estas chicas en el campo deportes son un cero a la izquierda. No existen. Juegan pésimo. No, no. Dos pelotas cada una. Ándale. Bueno, dale. Ok. Bonito. Lo vas a matar. No, oh. Eso no es nada. Oh. Bien. Ok, atrás. Wow. High five. High five, yeah. Good. Thank you. Aquí vamos, dos amiga, más. Ya no, pero cuéntese el caballo para me ti. Quiero ir. Ya. Estoy haciendo un pésimo desempeño. No. Y ahora chicas, mire la chicas. Bola hasta que pegue la raqueta. ¡Rosy, Estela! ¿Qué tal? Hello. Chicas. ¿Pero qué hace Sisi acá? ¿Pero y esto qué es? No lo puedo creer. ¿Qué hace la indeseable de Sisi en mi club? No puedo creer lo que están viendo mis ojos. ¿La invitaste? ¿Qué, cómo estás? ¿Quién la invitó a Sisi? ¿No la invitaste tú? Yo pensé que tú. ¿Tú nos invitaste a todos? No, yo no invité a nadie.
Esta vez no voy a ser tan buena, Sisi. Aquí no te quiero. Y te vas. Ahora, seguimos haciendo... Hombre, Sandra, estamos pasando la vida. Tranquila, tranquila, tranquila. A ver, espérate. Estamos pasándola bien, mamita. Vamos a seguir practicando. Oye, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? El maestro está aquí. Es que tengo que ir a saludar a Rosy. Ustedes quédense. Sí, pero tranqui, güey. No te enfurezcas. Tú, como una dama educada. Hola, ¿cómo estás? ¿Está ahí? ¿Cómo están, muchachas? ¡Qué linda se ven! El sol está fuerte. ¡Qué linda! ¡I love it! ¡Cómo están! Todavía tengo frío, ¿sabes? Sí, yo también. ¡Qué lindo! Este estuvo medio caliente. No entiendo qué haces acá. ¿Cómo les fue? Sí, sí. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. Perdóname, pero no estás invitada. Por eso las invité a ustedes. Por eso las invité a ustedes. Nada, ¿sabes qué? Yo no me voy a poner a tu altura. Si me gritas, no tengo ganas de hablar con vos. Si chicas, ¿quieren champán? ¿Quieren champán? Y si me engorras, estoy...